Belgrano dejó de recibir por la venta de Emiliano Rigoni entre 2 millones 13 mil dólares a 5 millones 13 mil dólares. La cifra se desprende de las pericias realizadas tras la denuncia que se formalizó en la justicia cordobesa por la venta de Emiliano Rigoni de Independiente al CENIT de Rusia en el año 2017. Así lo afirma el abogado Federico Lascano Colodrero, quien también es socio de la institución. Por un lado tenemos 3 millones que era una cláusula penal porque estaba previsto que si Independiente intentaba eh, saltearlo a Belgrano en las negociaciones para la venta, había una sanción de 3 millones de dólares. Y por el otro lado, porque Belgrano renunció a un montón de derechos, incluidos los derechos de formación, los derechos de un bonus que pagaba CENIT en el caso de que salieran campeones y Emiliano hubiera jugado 10 partidos, que son 250.000 euros, más las diferencias, eh, perdón, los impuestos y todas las cargas que la transferencia de un jugador trae aparejada en el índole internacional y en el índole nacional. Y firmaron un documento que lo llamaron acuerdo transaccional, que es un híbrido, pero no importa, no, no es el momento de hablar de eso. Donde Belgrano, por todo concepto, todo quiere decir nada más, eh, cobró 2.100.000 dólares. La pregunta es: ¿por qué Belgrano no percibe esto? Porque Belgrano, eh, como lo he dicho a otros colegas tuyos, eh, apareció en la vidriera como una gran administración. Y la famosa gran administración de Belgrano resultó ser un pozo negro. Donde se incumplía permanente y sistemáticamente con la reglamentación. La causa fue derivada a la Fiscalía de Delitos Complejos, que deberá seguir investigando y será la encargada de citar a declarar a los denunciados y pedir los documentos correspondientes a la transferencia. Ahora se está bien dilucidando si se obró con dolo o por negligencia supina de los integrantes de la comisión directiva, incluido el señor Pérez, porque participó en todo lo que fue la gestación de este negocio. ¿Cómo continúa esta causa? ¿Hay imputados hasta el momento? ¿Puede haber citaciones? En el día de hoy he pedido que para que puedan ejercer su derecho material a la defensa, se imputen a lo, todos los integrantes de la comisión directiva que estén actuando en, en la entidad.